siempre lo veo. Ella pone todo live, todo lo que me dice, es vegetariana, no te come nada de carne. Y encima, no puede ser vegetariana, si estás en pareja, tu marido come carne, hace de carne, boludo. Vos come lo que quieras. Lo carne. Ah, no le da. Porque él diría, mira, no sabes, no, hace lo que es, hago libre lo que come. Y el otro día dice que estaba en una tostada y ella dice, me preparas una masa. Claro, ella la tostada no se la come, mira, que no me la mete para ella. Ella la pone con queso light y mermelada de arándano. Y dice, Emiliano, como nunca preparó una tostada ni con queso ni con puso la mermelada abajo. Una vez, pero bueno, y a vos te parece que la mina le había puesto una música, y después le hacen la tostada como ella quería, y la mejora me quiere una mesa. ¿Pero qué hacía? Yo dijo, te lo juro con mi viejo que estaba cocinando. No te lo pareció ni le daba. Porque la nena no hacía una mierda. Cocinaba todos los días. Yo ponía la mierda, levantaba. Ella ponía las uñas así y en ese momento así, ¿eh? No se lavaba los platos para no arruinarse las uñas. Lo único que se encargaba era de la habitación donde estaba, porque obviamente no iba a meter a hacerle cosas. Después se apuntaba todo así de ropa y me la llevaba a lavar de la casa. Y ahí lavaba todo. Mi casa, viste lo que es, dos por dos. La niña en la planta de la casa. Y cuando ellos tenían lunes, miércoles, iban a entrenamiento, ellos se iban y la señora se encerraba en la pieza y salía a las 10 de la noche cuando ya tenía todo cocinado, tenía la comida hecha. No sé, por eso la odio. Mala mía. Thank you.
otra vez, no le gusta que vaya a thank you.
apartamento de Chabón. Y el tipo es un vaquero, pero mal. Aparte tiene todas las patas. No sabe. No, porque él, sí, él es una de los cabros, es una de los cabros. Pero vos estarías en una de las cabras, en un departamento, en un pueblo con él. Cuando no hay tiempo, ¿qué? Y a mí algo me dijo. Hace mandado.